hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, si se dieron cuenta por la entrada, estamos en Orense. Vinimos a buscar Lisa de Mar, una de las últimas. Estamos 11 de abril. Bueno, según los pescadores que me acompañan, el Rusito Zilliger y Fernando Juárez, hoy van a salir lisas grandes. Bueno, todo depende después cómo se comporta el día. Estamos con viento del suroeste, un poco fuerte, pero un mar que está propicio para la lisa, para la pesca de lisa del mar, en el cual el viento sur, como ustedes saben y lo hemos explicado varias veces, producen manchas. Esas manchas que todos nos preguntan, me voy a correr un poquito para acá, todos nos preguntan qué es la mancha. Bueno, la mancha es materia orgánica que produce el mar, cuando está el viento sur. Parece como que fuera el agua sucia o aserrín suelto. Bueno, allí están las lisas comiendo esa materia orgánica que produce y es acá en la orillita. Bueno, se tienen que dar algunas condiciones, como es viento sur, agua limpia y la otra que haya lisa. Bueno, Orense, no sé por qué razón, es una de las playas que se produce ese fenómeno de las manchas. No en todas las playas o todos los mares o balnearios tienen esa posibilidad o esa condición de producir manchas en el agua. Bueno, le voy a ir mostrando si tenemos pesca. Recién ustedes lo veían al Ruso Zilliger, se bajó del auto porque se ven en lugares que yo ahora le voy a mostrar las manchas, esa mancha, ese agua sucia en la orilla, y ahí se bajó a ver si había lisa, porque a veces pasa que hay manchas pero no hay lisas. Ahí hay que ir despacito con el auto, como yo le mostraba recién. Tengo un anzuelo acá que me está dando vuelta. Le mostraba que va uno con el auto despacito por la orilla buscando las manchas, y también si se ven las lisas. Están en la orillita, se ven los borbollones, se ve cuando salen caminando para adentro, nadando, obvio, no caminando, y ahí es donde uno tiene que parar. Bueno, ahora acá paramos en un lugar. Ahora yo le voy a mostrar en el lugar que estamos, le voy a mostrar cómo están preparados para el pique. Después les voy a mostrar la línea y la carnada. Thank you.
Bueno, la primera, Russo. La primera, Califa. Bueno. Tan bravísimo. Vemos lisa en varios lados y paramos y se desaparece. Sí. Las manchas están muy adentro, no llegamos, está viento sur, sudoeste. Pero bueno, vinimos a esto y son lisas, nacieron ahí y son difíciles. Buena lisa esa. Hermosa lisa. Espectacular. Espectacular. Bueno, acá se ve bien la línea. Exacto. Le tuvimos que poner una adicional ahí, como ven. Una bollita de esta con los rotorcitos en las puntas. Quitapón. Exacto, porque se ahogaba donde están andando las lisas. Y, o sea, bueno, no flotaba la línea. Exacto, se ahoga la línea, no flota donde tiene que trabajar a flote. A 15 centímetros de profundidad, 20. Y bueno, ahí costó, pero bueno, sacamos la primera. Bueno, ahí se ve bien. Bueno, vamos por la segunda, dale. Vamos por la segunda. Una fotito. Dale. Quédate quietito ahí. Muy bien, está. Cuando haces unos tiritos se van, así que hay que moverse y buscarlas un poco, por ahí les hace un poco el aguante y vuelven a lisa y bueno, y pican de vuelta, ¿eh? Perfecto, bueno, muy bien, muy bien. Pelear. Es buena lisa, ¿eh?
buena lisa, ¿eh? Sí. Espectacular, Calafate. Tiene una luz roja que me la muestra. Perfecto, perfecto. Por acá estoy peleando mi primera lisa, ¿eh? ¿Tu primera lisa? Sí. Viste que tenés que venir con lo que sabes nomás, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Al pedo. Tal cual. Ay, no hay que confiar en las cosas, no hay que confiar en las cosas. Buena pelea, bla, bla, bla. Espectacular. Incomparable con el río. Parece una cordina. Parece una cordina lo que pelea. Increíble. Está en la orillita y no, no deja de pelear, ¿eh? Espectacular. Ahí viene, ahí viene. Hermosa lisa. Mirá cómo se clavó. De la boquita, como se dice. Anzuelo Kamakazu. Kamakazu. Espectacular. Espectacular anzuelo. Bien clavado. Bueno, vamos a seguir que las tenemos. Una más. Me tenés que mostrar la carnada. Una más. La carnada que usaste. Bueno. Acá te voy a mostrar. Como pueden ver. Todo lombriz. Todo lombriz. Juntadita de anoche con plena lluvia. Espectacular. ¿Eh? Muy bien. Acá no hay otra cosa. No, no. Yo no le pongo otra cosa, ¿no es cierto? Hay alguno que encarna con corazón coloreado, panza de lisa también. Sirve, ¿no es cierto? A mí me da mejor resultado la lombriz, como digo. Bueno, buenísimo. No tuvimos la suerte que quisimos tener, ¿no es cierto? Sacamos poco, pero bueno, algo les vamos a mostrar ahí en los videos. No tuvimos la suerte hoy. Estuvo muy infladito el mar, las manchas muy adentro y bueno, no le llegábamos a la lisa, ¿viste? Muy bien. Bueno, nos vamos para la próxima. O sea, nos vamos con cuatro lisas y algunos pejerrey también. Buenísimo. Bueno, seguimos.